Uno de los episodios menos conocidos de la historia peruana son los crímenes cometidos contra las comunidades ayánicas en el Perú durante la época de la violencia terrorista. De acuerdo con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, aún es necesario determinar si lo sufrido por los ayánicas califica como genocidio. Veamos lo padecido por este pueblo originario a manos de los terroristas en el Perú. Los ayánicas son el pueblo indígena más numeroso de la selva peruana. Viven organizados en comunidades dispersas por las selvas de Junín, Pasco, Cusco, Ayacucho, Ucayali y Huánuco. Sus principales actividades son la agricultura, la caza y la pesca. Durante la década de los 80, dos movimientos terroristas declararon la guerra al Estado peruano: el llamado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, o MRTA por sus siglas. Si bien el epicentro del terrorismo fue el departamento de Ayacucho, en la sierra sur del país, donde Sendero Luminoso surgió y perpetró algunas de sus peores masacres, la violencia se extendió a otras regiones. Así, tanto columnas de senderistas como narcotraficantes comenzaron a penetrar en los territorios habitados por los ayánicas. A estos se sumaron los llamados colonos, es decir, pobladores de origen andino, cuyos asentamientos en la selva central fueron vistos como invasiones por los ayánicas. A fines de los 80, la selva central se convirtió en el lugar de repliegue de los senderistas que se retiraban de Ayacucho. Así, la presencia de Sendero Luminoso se hizo generalizada en la provincia de Satipo, Junín. También hubo una importante actividad subversiva en las provincias de Chanchamayo, en Junín, Oxapampa, en Pasco, y en la meseta del Gran Pajonal, ubicada entre los departamentos de Junín, Pasco y Ucayali. El secuestro de niños para aumentar el denominado Ejército Popular, los asesinatos selectivos de líderes comunales adversos, el uso de mujeres jóvenes como esclavas sexuales de los mandos senderistas, el desplazamiento forzoso de estas comunidades a zonas de difícil acceso para las fuerzas del Estado y la imposición del comunismo mediante la fuerza y el adoctrinamiento caracterizaron el trato que Sendero Luminoso tuvo con los ayánicas. A la violencia de Sendero Luminoso se sumó la del MRTA en Oxapampa y Chanchamayo. Ambos grupos terroristas se disputaron violentamente estos territorios, dándose el caso de comunidades ayánicas que pasaron de ser controladas por Sendero a serlo por el MRTA y viceversa. Entre los peores crímenes de Sendero Luminoso destaca el establecimiento de los llamados comités populares o comités de base. Se trató de verdaderos campos de concentración ubicados en zonas alejadas de los ríos y en posiciones altas de la selva central. En estos asentamientos se esclavizó a cerca de 5.000 ayánicas, forzándolos a unirse a las columnas armadas, a fabricar armas artesanales y a ser adoctrinados en el pensamiento Gonzalo, utilizando a sus niños como carne de cañón en los ataques contra las fuerzas del orden. En los comités de base, el alimento siempre escaseaba y se vivía bajo un régimen totalitario en el que se suprimieron las relaciones de familia y la identidad cultural en nombre del pensamiento Gonzalo. Muchos ayánicas murieron de hambre. La desesperación llevó a los ayánicas cautivos a comer lo que estuviera a la mano. De acuerdo con la CBR y con la antropóloga Mariela Villasante, especialista en el tema, varios tuvieron que comer raíces, gusanos y hasta tierra. Incluso existen testimonios y casos registrados de canibalismo en estos campos, donde ayánicas tuvieron que comerse a sus prójimos tanto por necesidad como por castigo. A lo anterior se suma la ejecución de todo aquel que incurriera en actos de desobediencia, utilizando una soga o un cuchillo en frente de la familia del infractor, que era obligada a festejar, reír, tomar masato y hacer vivas al partido y al presidente Gonzalo. Los ayánicas finalmente se organizaron en comités de autodefensa. Había dos tipos de comité: los creados por los militares y subordinados al ejército, y los autónomos. En 1991, las Fuerzas Armadas y los comités emprendieron una contraofensiva determinante en la lucha antiterrorista. Esta contraofensiva
hizo que los terroristas obligaran a unos 10.000 Ashaninkas a desplazarse selva adentro. Así, desaparecieron 14 de las 35 comunidades de la zona del Alto Tambo y las 30 del río N. Finalmente, los comités de autodefensa y las fuerzas armadas lograron reducir al grupo terrorista, aunque algunos Ashaninkas continuaron secuestrados por Sendero Luminoso hasta tan tarde como el 2015. El destino de los nativos rescatados fueron las llamadas comunidades refugio, asentamientos donde estos no eran bien recibidos y había una alta tasa de mortalidad debido al hacinamiento, la escasez de alimentos y enfermedades como la tuberculosis, la malaria y el cólera. La CBR calcula que de 55.000 Ashaninkas fallecieron unos 6.000, esto es, cerca del 10% de su población. Otras fuentes elevan esta cifra a un 20%.